¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su canal Pesca, Cocina y Demás. Les saluda Gilmer en una aventura más. Bueno, lo que voy a hacer en este video es tratar de resumir un poco de la aventura, de una nueva aventura que tuve esta semana. Mi primera pesca en agua salada, y por ser la primera vez, siento que fue excelente, la verdad. Lo que estuvimos haciendo fue pescando los canales de Mississippi. Estuve con mi amigo Juan Carlos, lo cual le quiero dar muchísimas gracias a él por haberme invitado a una nueva aventura más con él. La pasé súper excelente. Estuvimos acampando por 2 días en un área muy bonita también, por cierto, muy económica. Pero también quiero darle muchísimas gracias al amigo de Juan Carlos. Su nombre es Jeff. Él, bueno, en realidad, él fue quien invitó a Juan Carlos. Se portó a la altura con nosotros. Los estuvo llevando a los lugares buenos que él pesca, dándonos sus tips para pescar, y también dándonos los bellos, los plásticos. Es la primera vez que yo pesqué agua salada. Pero bueno, lo que hice fue resumirles un poco de todo lo que pasé en esos 2 días, de lo que yo viví en esa nueva aventura. Bueno, señores, ahí está el video. Espero lo disfruten. I don't know what is this, man. Mi primer fish. Creo que es un pez. Sí, pero está pequeño. Primero, sí. Ven, estos pelean bonito, viejo, la verdad. A mí lo único que me ha peleado ahorita son los mosquitos en los ojos, viejo. Uy. Quiero ver. Mira. No, ya. Ve. Esto sí es divertido. Ok, esto creo que tiene que tener, la regulación es de 18 a 30, ¿verdad? A 28. A 28, ok. Y lo vamos a medir. Y si da la medida, mira. Qué bonito pez, mira lo que tiene este todo a los dos. Creo que por lo menos, creo que 35 minutos después que los metimos a estos canales acá, es la primera mordida que tengo yo. El amigo de JC que está atrás tiene 2 capturas buenas, la verdad, una de como de 26 pulgadas, ¿verdad? Uh-huh. Y el otro de 18. Entonces, y los dio el tip de hoy, que es este pequeño plástico con un jighead, una cabeza de plomo, y pues la verdad es lo que están mordiendo. Y ven, impresionante, mira cómo está de pequeño, creo que tiene 18, lo vamos a medir, pero pelean bien bonito, viejo, la verdad, ¿no? 17. 17, se bueno, va. 17 se va, miren. Bueno, como les decía, ese tuvimos que liberarlo porque solo tenía 17 pulgadas, los puede quedar uno de 18 a 28 pulgadas. Ese definitivamente no los podamos quedar con él, aunque es muy sabroso, dicen, para comerlo. Yo nunca lo he probado. Entonces vamos a tratar de seguir pescando, miren, todas estas áreas. Bueno, vamos a continuar. Man, ¿qué es esto? Uy, era un animal bien feo. Es una trucha. Bueno, esta es una truchita blanca y creo que esta será la cena de nosotros este día. ¡Ey! ¡Está grande, viejo!
Miren eso, señores. ¿Cuánto tiene que medir? Ahí está, miren. Mi primer lenguado. Miren, ya llevo 3 capturas en la sección de la tarde. Bueno, señores, iniciamos una nueva aventura. Este es mi segundo día acá en Mississippi. Y miren esa belleza de paisaje. Son las 6:30 de la mañana. En realidad no estábamos muy convencidos de pescar el día de hoy, porque el viento va a llegar aproximadamente a 17 o a 20 millas por hora, creo. Lo que vamos a estar haciendo es pescar las entradas donde hay menos vientos. Entonces, ojalá este día sea mejor que el de ayer. Así que les pido que me acompañen. No sé qué. Es un flan, es un dedo feo otra vez. Pero no creo que dé la medida, viejo. Bueno, ahí está, miren. Teníamos como unos 15 minutos que nos metimos. Cambié mi cera a una presentación más pequeña y miren, ahí está el primero de la mañana. Sos una belleza, sos una belleza. Dale, dale. Bueno, acabamos de llegar al camping hace unos 5 minutos aproximadamente. Lo que estamos haciendo es tratar de encender el fuego y hacer brasa, porque ya son las, creo que son las 11 de la mañana, sí, son casi las 11 de la mañana y tenemos hambre. Lo que vamos a hacer es tratar de cocinar algo. Después de comer vamos a ir por carnada viva y hacer la sección de la tarde. No tuve en realidad una buena mañana, pero tampoco mala, por ser mi primera vez en agua salada. Estuvo buena, tuve una captura y también perdí, creo que 2. Bueno, continúen conmigo y ahorita les vamos a estar mostrando lo que vamos a estar cocinando, señores. Bueno, mientras el señor hace el pico de gallo, yo voy a barrer aquí un poquito la cocina. Le barro la cocina, señor. Te quedó. Pero hoy sí te vas a comer este, y sí. Hoy sí te lo vas a comer. No. No quiero que lo vayas a estar sacando de ahí. Deja de andar con cosas, amigo. Una belleza al señor para hacer fuego. Ya van a estar esas brasitas. Vamos a meter este aquí. Bueno, como pueden ver, ya tenemos un pico de gallo inventado, pues bien rápido, porque solo lo que tenemos es tomate, cebolla y un jalapeño. Espero que hoy sí se lo coma JC. Y estamos, tenemos el sartén ahí y lo que vamos a hacer es del arroz que nos sobró ayer, lo vamos a calentar. Bueno, tenemos el fuego ya casi listo para poner. Bueno, les voy a decir qué es lo que vamos a hacer. Vamos a esperar que las brasas estén listas y vamos a poner una parrilla. Lo que vamos a estar haciendo hoy es chicharrones de puerco salvaje. Ahí,
tenemos una parrillita y es la que vamos a estar usando para cocinar esos chicharrones, señores. Así que eso viene súper delicioso. Bueno, miren, aquí está el fruto de mi carrera desvelada y todo lo que digan. Bueno, estos son chicharrones de puerco salvaje. Es del que apenas casé hace una semana. Este ya tiene 3 días de estar acá con vinagre, cebolla y también tiene jalapeño y también tiene condimento. Bueno, la razón de que lo dejo 3 o más días en esta bolsa es porque entre más tiempo lo dejas con vinagre y todo lo que tú lo quieras poner acá, agarra mejor sabor. Entonces, pero yo pienso que 3 días es perfecto para mí. Entonces, y eso, bueno, eso ya está listo. Traías un vallecito, ¿no? Oye, te conozco como sos. No traía fe de que íbamos a capturar nada. No. Bueno, ahora sí vamos a esperar por lo, creo que unos 20 minutos. Les vamos a estar dando vuelta constante para que no se los quemen. Y la parte final la estarán mirando en unos momentos. Y lo más importante es que los pruebe JC, porque dice que jamás ha probado chicharrones de puerco salvaje como los preparé yo. Así que pendientes de eso, ahorita les vamos a estar mostrando con qué los vamos a estar... Seguí hablando. Bueno, ahorita les vamos a estar mostrando la parte final con qué vamos a estar acompañando los chicharrones de puerco. Y la verdad, pues esto es algo inventado porque no tenemos todas las cosas adecuadas para preparar todo esto, pero lo importante es intentarlo y que salga lo mejor posible. Mira, aquí lo vamos a dar de vuelta constante. Bueno, este es de la carne que sobró de venado de ayer. Y ahora lo que hicimos fue esto, el pico de gallo, arroz también lo hicimos ayer. Pero lo más importante ahora, bueno, dos cosas importantes. Decidimos ahorrar dinero en esto, porque prácticamente nos ahorramos dinero, Juan Carlos, en comprar este plato, porque solo nos costó creo que dos, con dos tenedores y dos cucharas, como $3. Y este lo podemos usar, lavar con jabón, que ya lo tenemos allá, y también llevarlo con nosotros a casa. Bueno, ahora sí, lo más importante. Espero que te guste, viejo. Bueno, esto es el plato de Juan Carlos. Le voy a dar los que se ven, la verdad, más exquisitos. Bueno, en realidad todos se ven excelentes. Yo creo que a ustedes también les va a dar un poco de hambre cuando vean. Ey, es que eso se ve. Este se nos quemó. ¿Tú me dices cuándo? ¿Más? Más, viejo. Todos échalo. O sea que te los vas a comer todos. Ahí está bien. Ahí está, miren eso. Men, esto se ve, viejo. ¡Una belleza! Bueno, ahorita lo que vamos a hacer es... ¿Las tortillas te queman, viejo? ¿Las tortillas? ¡No! Miren, se nos quemaron como siempre, man. Como siempre, siempre nos pasa lo mismo, que se nos queman las tortillas, viejo. Esta es la mía, viejo. Pásame aquella tortilla. Esa es la mía. ¡Qué bárbaro! Como siempre, de vivo. ¿No querés más? ¡Híjole! Vas a sufrir con todos los chicharrones. Bueno, lo que está diciendo Juan Carlos, que después de esta chicharroneada hay que llevar suficiente papel de baño. Yo creo que sí tiene razón. Pero dígame, ¿cómo se ve todo esto? Comenten si les gusta este tipo de video y si alguien de ustedes ha probado los chicharrones de puerco en vinagrado como yo los hice. Mm. Mm.
el toque de ese que le da el vinagre, viejo. Uh-huh. Queda calidad eso, man. Miren eso. Bueno, no hay palabra para poderles explicar el sabor que esta comida tiene. Bueno, y lo más importante de esto, aparte del sabor que tiene, yo pienso que el sabor se lo da mucho más cómo lo cocinamos con leña natural. Yo pienso que eso es algo, un toque diferente, porque ya lo he cocinado en mi cocina de gas y la verdad no sabe igual como sabe este. Entonces les recomiendo, traten de aplicar esta receta. Hasta aquí, señores, el video de hoy. Hoy es mi primer día. Gracias al señor Juan Carlos por haberme invitado. Le agradezco muchísimo. Este es nuestro primer día acá en Agua Salada y pues la verdad ha sido un día muy excelente. Espero les haya gustado esta aventura. No olviden suscribirse al canal. Nos vemos en la próxima.